Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La oración de la salve, una oración antiquísima que los cristianos desde épocas inmemoriales y que es de autor anónimo, le realizamos a la Santísima Virgen María pidiéndole su protección como madre de dulzura y madre de la misericordia. Nosotros que somos desterrados, hijos de Eva y que tenemos nuestra patria definitiva en el cielo. Hoy pues queremos nosotros referirnos a la oración de la Virgen Santísima, la salve, que todo el pueblo mariano reza de manera constante en sus devociones. Esta es una oración muy bonita, es un saludo a la Santísima Virgen María, es una oración pues que la Iglesia ha venido enseñando durante los siglos y que recoge una experiencia de fe, una experiencia del pueblo, una experiencia de la relación, del amor con la Santísima Virgen María. De diversas maneras, los frailes franciscanos de una manera especial la trajeron aquí a América con el descubrimiento de estas nuevas tierras. Y a través de los años, de las décadas, de las centurias, no solamente la oramos, sino que la cantamos entonándola de diversas formas, pero que tiene en su esencia lo fundamental, el amor a la veneración a la Santísima Madre de Dios cuando le decimos: Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y después de este hemos escuchado muchas veces que esta oración de la salve recoge la experiencia, la historia del pueblo de Dios, de los hijos de la Santísima Virgen María, como somos nosotros los cristianos. Al pasar del tiempo, al pasar en la historia y al experimentar muchas dificultades con aquellas palabras que dice: gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Nosotros pues estamos en este mundo y suplicamos a la Santísima Virgen María que nunca nos abandona, nunca nos deja, siempre nos acompaña, siempre intercede por nosotros y tenemos esa certeza, tenemos esa experiencia. Por eso esta oración
le decimos con mucho entusiasmo, con mucha confianza, con mucha fe, teniendo esa experiencia de que ella nos escucha, nos acompaña e intercede siempre por nosotros. Y bueno, quiero hablar algo de lo que ya se ha venido terminando ya de los antepasados, como es la salve de la Virgen. Cuando yo era muy niña, mi abuelita era una señora ancianita que me crió, y ella pues cantaba todo el tiempo, fueron ellas que cantaban, se celebraba a la Purísima, y nunca nos podíamos acostar sin no cantar la salve a las 12 de la noche, el 7, y después cantábamos el mil gracias, que ese es un canto, que ese canto pues yo lo escuché desde que era muy niña. Como les digo, desde que era muy niña, mi familia lo cantaba. Se lo oía a mi abuelita, a mi madre, y nos enseñaron a nosotros también pues la misma tradición. Todas mis hijas hemos celebrado la Purísima y siempre pues cantamos la salve, y después no nos acostamos hasta que no cantamos el mil gracias, que es una manera de darle gracias al Señor, porque ese canto es un canto muy lindo, que se siente en el corazón. Se siente ese canto de que es una manera de darle gracias al Señor porque nos dejó a su madre pues aquí para que sintiéramos un apoyo en ella. Mi María concebida sin pecado original, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Mi María concebida sin pecado original, alabemos a la Reina de la Corte Celestial, que María concebida sin pecado original. Los ángeles en el cielo te alaban con alegría, y nosotros Para mí personal, la salve es algo que lo sentimos en el corazón, pues, porque nos dice del nacimiento de Jesús y de lo que fue la Virgen para su Hijo. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén.